Muchos argumentan que el deporte es la forma moderna de dirimir diferencias entre facciones y naciones que en la antigüedad habrían resultado en guerras o enfrentamientos violentos entre diferentes grupos o países. Esté uno de acuerdo con el argumento anterior o no, lo cierto es que el deporte es una parte fundamental de nuestras vidas y tiene un tremendo impacto en todo lo que nos rodea. Como hecho cultural significativo, existen fotografías deportivas que han servido para marcar la historia de formas diferentes y que forman parte del imaginario colectivo. Estas son 10 fotografías que hicieron historia del deporte. Los Juegos Olímpicos de 1936 en Alemania quedaron marcados por el deseo de Hitler de demostrar la superioridad de la raza aria y la incontestable demostración del atleta afroamericano Jesse Owens. El atleta estadounidense ganó 4 medallas de oro en atletismo, incluyendo la de salto de longitud, cuyo podio y recogida de medalla quedaron plasmados en esta fotografía para convertirse en una de las imágenes más poderosas de la historia de las Olimpiadas. Los Juegos Olímpicos de 1968 presenciaron cómo dos atletas afroamericanos, Tommy Smith y John Carlos, reivindicaron el orgullo negro levantando sus puños con guantes y calzando solo calcetines negros como muestra de la pobreza negra en la ceremonia de obtención de medallas. Ambos atletas fueron expulsados de los Juegos como resultado de su acción, pero su imagen quedó grabada en la historia del siglo XX como muestra del conflicto racial en Estados Unidos. El pueblo de Lewiston, en el estado de Maine, fue testigo en 1965 de una de las peleas más controvertidas de la historia del boxeo. Muhammad Ali había obtenido el título de campeón de los pesos pesados de boxeo derrotando a Sonny Liston un año antes en el séptimo asalto. Esta fotografía, sin duda, es una de las imágenes icónicas de todos los tiempos. En ella se aprecia un joven Muhammad Ali gritando a Sonny Liston que se levante y pelee, después de noquearle en el primer asalto tras lo que muchos llamaron un golpe fantasma. A día de hoy, todavía se debate si el combate fue amañado o no. Esta fotografía muestra la ínfima diferencia por la que el legendario nadador Michael Phelps ganó su séptima medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing. La imagen muestra cómo Phelps bate por 0,1 segundos al nadador serbio Milorad Krapic y fue escrutada hasta la extenuación por los jueces para determinar el ganador. Esta fotografía, comúnmente entendida como uno de los momentos más memorables de la historia de la Liga de Fútbol Americano, NFL, muestra a Dwight Clark de los San Francisco 49ers recibiendo un pase del mítico quarterback Joe Montana en la final contra los Dallas Cowboys en 1982 para acabar anotando un touchdown y ganar la final. El partido de fútbol entre Argentina e Inglaterra en el Mundial del año 86 en México venía cargado de tensión tras la invasión de las Islas Malvinas por parte de Argentina y la reconquista de las mismas por Inglaterra en la Guerra de las Malvinas. Este gol ilegal, rematado con la mano por el astro argentino, fue bautizado como la mano de Dios. Argentina ganó el partido para enfrentarse a Alemania en la final y acabar ganando el título mundial. Antes de convertirse en un reputado neurocirujano, el atleta británico Roger Bannister rompió lo que se había definido como imposible para el ser humano: correr una milla por debajo de los 4 minutos. El 6 de mayo de 1954, Bannister asombró al mundo corriendo la milla en 3 minutos y 59,4 segundos para entrar en la historia para siempre. En 1980, la Guerra Fría, que polarizaba al mundo en dos bandos, liderados por la Unión Soviética y los Estados Unidos, estaba en su apogeo. Los Juegos Olímpicos se celebraban en Moscú y una semifinal de hockey sobre hielo enfrentaría a ambas superpotencias. Los soviéticos habían ganado las 4 medallas de oro de los Juegos precedentes desde 1964 y el equipo americano estaba compuesto por colegiales universitarios por quien nadie apostaba. Los americanos ganaron el encuentro
en lo que se llamó el milagro sobre el hielo y se convirtió en uno de los momentos históricos de la Guerra Fría. El atleta norteamericano Bob Beamon saltó 8 metros y 90 centímetros en las Olimpiadas de México en el año 1968 para batir el anterior récord por 55 centímetros. El que fuera considerado el salto perfecto permaneció imbatido durante casi 23 años, hasta que Mike Powell lo superó por 5 centímetros en Tokio en 1991. En la actualidad, sigue siendo la segunda mejor marca de todos los tiempos. El 4 de septiembre de 1972, en Múnich, Alemania, durante las Olimpiadas de verano, terroristas del grupo palestino Septiembre Negro secuestraron y asesinaron a 11 atletas y entrenadores judíos de la delegación de Israel. Los terroristas fueron apoyados logísticamente por grupos neonazis. Mientras el mundo se mantenía en vilo delante del televisor, esta fotografía pasó a simbolizar el horror de la masacre. En ella se ve a uno de los terroristas en la primera de sus apariciones durante el asedio policial. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete, compártelo o síguenos en Twitter o en Facebook. También te puede interesar este otro vídeo. Gracias.